Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, doctora. Ya amanecimos. Ingrata alerta sísmica, ¿va? Bien temprano y luego ni siquiera. ¿Me van habilitando compartir, por fin? Listo, ya debe poder compartir. Muy bien, empezamos 15, a ver si se alcanzan a conectar los demás. Sí, está bien, doctor. Yo creo que me voy a quedar así sin video porque como que se traba el sonido cuando la prendo. Sí, doctora, no se preocupe. Muy bien. Pues vamos empezando, chicos, ya para que se integren a su actividad de fin de semana. Y el tema que vamos a revisar el día de hoy es tromboembolia pulmonar. Como con todas las enfermedades, empezamos definiendo de qué estamos hablando. En el caso de la tromboembolia pulmonar, se considera un continuo con la trombosis venosa profunda, hacia el grupo de enfermedad tromboembólica. Y bueno, ¿qué ocurre? Es la oclusión del lecho vascular pulmonar por trombos que generalmente provienen de las extremidades inferiores, y por eso les comentaba que es un continuo. La enfermedad tromboembólica venosa tiene dos representaciones principales: la trombosis venosa profunda, que puede generarles tromboembolia pulmonar. Respecto a epidemiología de la tromboembolia pulmonar, que sabemos, bueno, que 50% de los pacientes que tienen una trombosis venosa profunda, es decir, se presentaron a su consultorio con que traen la extremidad incrementada de volumen o hinchada, con cambios de coloración, con cambios de temperatura y dolorosa,
50% de esos pacientes pueden presentar tromboembolia pulmonar. En el caso contrario, de quienes se presentan a consulta porque trae disnea de inicio súbito y caída de la oxigenación, 70% de estos pacientes que acuden con síntomas de tromboembolia pulmonar y que se confirma tromboembolia pulmonar, si nos ponemos a buscarles, 70% traen datos de trombosis venosa profunda. Si nos ponemos a buscar por ultrasonido Doppler en las extremidades inferiores, si es que hay un problema. Entonces, bueno, recuerden que las venas tienen un sistema de válvulas que permiten que no se regurgite e idealmente deberíamos de tener un flujo continuo hacia arriba. Si ya se produjo un trombo en el sistema profundo, eventualmente el desprendimiento de parte de este coágulo o el émbolo, pues finalmente se atora en el siguiente sistema arterial que se encuentra, que en este caso pues es justamente el pulmonar. Sabemos que ocurren una a dos enfermedades tromboembólicas crónicas por cada 10.000 adultos por año. Es decir, esta es una enfermedad también relativamente frecuente. Un tercio de estas enfermedades tromboembólicas, que habíamos quedado que el conjunto de enfermedad tromboembólica incluye a la tromboembolia pulmonar y a la trombosis venosa profunda, bueno, un tercio corresponden a tromboembolia pulmonar. 10% de estos episodios son rápidamente fatales, es decir, algunas de las defunciones que ocurren en comunidad de asuntos rápidamente progresivos o de le dolió el pecho y le faltó el aire y luego se murió. 10% de las tromboembolias pulmonares se estima que lleven esta evolución clínica que ni siquiera alcanza a llegar al hospital. Sabemos además que el 2% de estos pacientes van a evolucionar a presentar una enfermedad de hipertensión pulmonar que tiene su propio grupo como tromboembólica crónica. Y tiene su propio grupo porque en realidad la solución termina por ser quirúrgica en centros de alta especialidad. El 75% de los casos corresponden a eventos de enfermedad tromboembólica de primera vez y hasta 25% corresponden a fenómenos recurrentes. Ahora, respecto a si nos ponemos a buscarles factores de riesgo a estos pacientes, 25% de quienes acudieron a consulta no tienen un factor de riesgo aparente y 50% de los que sí identificamos un factor de riesgo van a ser temporales, de tal manera que tampoco es tromboembolia pulmonar, significa que va a estar usted anticoagulado para siempre, no necesariamente. Entonces, bueno, respecto a la epidemiología de la enfermedad, ha tenido un fenómeno muy interesante, como gran parte de las enfermedades, y es que las estamos diagnosticando mucho más. En este caso, no nos consta si este incremento en la incidencia de enfermedad o de tromboembolia pulmonar sea efectivamente un incremento en el número de casos o simplemente que los estamos diagnosticando mejor. Las angiotomografías están actualmente mucho más difundidas, ampliamente disponibles, y no es un estudio tan invasivo como el que se proponía hace alguna década o algunas décadas, en donde teníamos que hacer un cateterismo derecho y buscar la presencia de un trombo. Entonces, en este caso, vean cómo al menos para Estados Unidos ha incrementado mucho la detección de casos por cada 100.000 habitantes. En España tenemos una tendencia también prácticamente ascendente y en todo caso Italia es el único país que para esta serie pues reporta que no ha tenido modificaciones en la incidencia del 2000 al 2013. Prácticamente todos los demás países pues reportan una tendencia ascendente. Muy bien, ¿alguien me quiere describir la imagen de tomografía que tenemos puesta ahí? Está contrastada. Sería una tomografía axial con ventana a tórax, me parece, con contraste. Contrastada con ventana para mediastino. Muy bien. ¿Y luego qué es lo que le están viendo? Hay una masa isodensa en el pulmón izquierdo. ¿Esto? Sí,
Okay, ¿y qué más? Y para toda su comodidad tienen flechas también. ¿Es un agrandamiento en las arterias pulmonares? Más bien es un defecto de llenado. Si ustedes están pasando contraste, ¿qué es lo que esperan? Que todo el vaso esté blanco. ¿Están de acuerdo? El contraste yodado debería de distribuirse por todo el vaso. ¿Qué es lo que están viendo aquí? Que tienen defectos de llenado centrales, prácticamente ocupando toda la arteria pulmonar derecha, gran parte de la arteria pulmonar izquierda, y en este caso, la lesión que describía su compañera es una imagen clásica de un área de infarto pulmonar, ¿sí? Las imágenes son generalmente subpleurales, con forma de cuña, y pues bueno, si ustedes tienen este defectote de llenado asociado a esta imagen, pueden casi dejarse cortar la mano de que ese sea un área de infarto pulmonar. Vámonos con la fisiopatología de la enfermedad, es decir, ¿por qué terminamos haciendo enfermedad tromboembólica? Recuerden de la tríada de Virchow que esta era parte también muy recurrente de los departamentales. Tenemos tres componentes de la enfermedad tromboembólica. Ustedes pueden tener estasis venosa, es decir, situaciones que dificulten que estas venas logren un flujo que tiene que ser contra la gravedad. ¿Y por qué se puede promover la estasis venosa? Porque yo tenga inmovilidad prolongada o aguda, porque yo esté obeso, porque tengo secuelas de EBC y no me puedo mover. Se promueve estasis venosa también si la sangre tiene una viscosidad demasiado alta. ¿Y cuál es la causa más frecuente de que la sangre esté muy viscosa? Por La diabetes. ¿no? La diabetes, o sea, cambio de molaridad, les Que sea incrementa la frecuente, viscosidad. pero no se me ocurre, pues ya. ¿Perdón? Trombocitosis. Los incrementos en los elementos formes de la sangre, ¿no? Si ustedes se van una consulta general, se van a encontrar más frecuentemente poliglobulia. Poliglobulia primero, que se tiene que hacer protocolo de estudio, y trombocitosis. Si ustedes tienen muchos elementos formes en la sangre, se pone más viscosa. Se puede promover también en pacientes con insuficiencia cardíaca. Acuérdense, si el corazón no está empujando hacia adelante y su función es ser una bomba, todo lo que queda atrás se empieza pues a quedar estancado. Y por supuesto, en el embarazo, si ustedes tienen al útero presionando la vena cava inferior o las ilíacas, pues bueno, esto promueve estasis venosa de los miembros inferiores. El otro gran componente es que tengamos lesión endotelial. Y acá, pues las causas más clásicas serían que haya habido una trombosis previa, que se forme ahí un coágulo y que no pueda fluir la sangre y el vaso se distienda, le deja lesión endotelial, que hayamos tenido una cirugía o algún traumatismo. Y por eso tendrían que ustedes que tener en mente siempre que si hubo una fractura de hueso largo, sobre todo en extremidades inferiores, el riesgo de enfermedad tromboembólica es muy alto. Y por último, pueden tener ustedes descompuesto su sistema de coagulación, es decir, algún estado de hipercoagulabilidad. ¿Cuáles son los representantes más frecuentes en este rubro? Anticonceptivos de reemplazo, anticonceptivos, sobre todo los combinados. Reemplazo hormonal, pacientes con cáncer, una cirugía reciente, deficiencia de proteínas S, C o antitrombina 3 y el síndrome antifosfolípido. Doctora, ¿por qué el cáncer predispone a coagulación? Del cáncer, propiamente, algunos de ellos generan síndromes paraneoplásicos que pueden promover hipercoagulabilidad y finalmente tienes también un estado inflamatorio local.
De hecho, son algunos cánceres específicos. Traigo otra diapositiva. Generalmente tendrías que pensar en que pudiera ser parte de un síndrome paraneoplásico o parte de que esté promoviendo también estasis venosa hacia el lugar de donde se está promoviendo. Y para los tumores que están con muy alta carga tumoral o que están generando metástasis hematógenas, pues también propiamente están liberando sustancias hacia el sistema sanguíneo. Gracias. Eso quisiera decir entonces que la parte de la hipercoagulabilidad puede intervenir en cualquiera de la tríada, o sea, por ejemplo, puede causar en lo que mencionaba del cáncer, puede causar estasis venosa, pero el chiste es que estén las tres presentes para la fisiopatología. No es necesario, con que ustedes tengan alguna de estas tres cosas, su riesgo está incrementado. Si por alguna enfermedad les están ocurriendo las tres cosas, ¿no? Ejemplo de un paciente con una tumoración grande que está promoviendo estasis venosa, que trae un síndrome paraneoplásico y además lo operaron, ha cumplido con los tres factores. Con que ustedes tengan cualquiera de estos, es más posible que presenten un evento de enfermedad tromboembólica que a que si no tienen ninguno. Si ya tienen dos, se va haciendo mucho más probable, y si ya cumplen los tres, prácticamente el riesgo es muy alto con respecto a sujetos que no tengan este factor. ¿Sí? Gracias, doctora. Muy bien, perfecto. Entonces, las manifestaciones clínicas de bajo gasto, es decir, ¿cuál sería una manifestación clínica de bajo gasto? Los pacientes que debutan o presentan síncope de primera intención generalmente requieren que haya una oclusión vascular de 30-50% dependiendo del estado cardiovascular previo. Y esta viñeta solo se las pongo acá porque tendrían que pensar de alguien que llega a una consulta de urgencias por síncope. Idealmente tendrían que sí, el electro y cómo está el estado neurológico ahorita, pero también pensar que eso pudo ser un fenómeno de tromboembolia pulmonar. Entonces, bueno, siguiendo con los factores de riesgo que se han descrito para la comunidad, la Guía Europea de 2019 les clasifica en tres grupos de factores de riesgo. Factores de riesgo fuertes, ¿y por qué son fuertes? Porque su razón de momios es mayor a 10. ¿Esto qué significa? Los pacientes que presentan alguna de estas enfermedades tienen 10 veces el riesgo de alguien que está en comunidad de presentar enfermedad tromboembólica. Y esto incluye, habíamos quedado, fracturas de huesos largos, sobre todo en extremidades inferiores, que el paciente se encuentre hospitalizado por falla cardíaca o por fibrilación o flutter auricular en los 3 meses previos. Aquellos que les pusieron una prótesis de rodilla o cadera, que sufrieron traumatismos mayores, que tuvieron un infarto en los últimos 3 meses, aquellos que ya tuvieron un evento de enfermedad tromboembólica y los que tienen una lesión de columna. Vámonos con los factores de riesgo moderados. Entonces, de estos pacientes incluso se sugiere que se queden medicamentos en forma profiláctica. ¿Sí? 10 veces el riesgo es mucho riesgo. Enfermedades Hola. Yo estoy aquí. Pero pensé que era mi internet. Yo también pensé que era mi internet. Se trabó el audio de la doctora. Ya me había asustado porque como estoy grabando dije, ay, por mi culpa se va a cortar la grabación. No, es no, asunto de audio. Se cayó Zoom. Ah. ¡Ah, oh, se salió la doctora! Yo creo que se le fue el internet.
Probablemente. ¿Qué haremos? Ya vámonos. Ah, no es cierto. Adriana, salte. A ver si no pasa lo de farma. Entró Pérez M, pero no creo que sea la doctora. No, ese es Mario. ¿Creen que debamos escribirle al grupo por si no se dio cuenta de que se salió o si se habrá dado cuenta? No, yo creo que hay que decirle por si las dudas. Amigas, ¿sí cuenta? A ver, yo le escribo. Es que recuerdo que el de cardio luego se le iba la señal y no se daba cuenta, o quién sabe qué pasaba, pero sí había personas que no se daban cuenta que se salían de Zoom. No me acuerdo a qué profesor le pasó. Es que como están compartiendo y no ven nuestras caras, por eso no se dan cuenta. No, pero sí se debe dar cuenta porque suena. Sí, ay, porque la saca de la reunión. Bueno, cualquier cosa ya le mandé mensaje. Gracias, Sam. Estuvo bueno lo del alerta sísmica en la mañana, ¿no? Qué buen susto. No olviden agarrar a sus mascotas y salir corriendo. Ah, teníamos sí que salir. Yo salí a abrazar a mi pato. Ah, yo soy fan de tu pato y también del periquito de Iris. Yo no salí y no tengo mascotas. F por mí. Si vives en un cerro, no te preocupes. No, vivo en el... Vivo, no sé. Oigan, dónde vivo exactamente. Dijo la doctora que se le fue la luz. No manches. Se fue la luz y pone caritas riendo. Sí. Ella también quería que hubieran fallas técnicas. Y por lo tanto el wifi. Ay, pobrecita. ¿Le decimos que para la tarde? Ya regresó. Ya regresó. ¿Y todos se encuentran bien en sus casas? Bueno, mandé mensaje y nadie contestó, entonces tomé en cuenta de que tal vez estaban dormidos o no se dieron cuenta, porque creo que en las noticias dijeron que no en todos lados sonó la alarma. Ah, pues sí, yo no, no mensaje. Sinceramente me metí hasta después y me, apenas me enteré que teníamos clase realmente, entonces imagínate cómo estaba mi asunto. De hecho no sonó muchas partes porque fue una falla de... La sísmica. O sea, porque... tembló. Creo que no, ¿verdad? Entonces fue falsa alarma. Porque ayer, así pues es. Sí, casi no se sintió, la verdad. Bueno, yo casi no lo sentí acá en mi casa. El de ayer fue de Guerrero. Y en el Guerrero de sí se sintió. Se supone que fue Oaxaca. Sí, creo que fue de 5.7 o 5.9. Eso escuché, más o menos. Bueno, mis amigas sí, que sí, viven sí, en Guerrero dijeron que sí se sintió. Según yo, ayer sí hubo, pero hoy sí está Claudia Sheldon, publicó que fue falla. Sí, hoy ayer sí no sí hubo, ayer sí.
Ayer fue de 5.9 y fue en Guerrero, con una magnitud de 7.3. Avísenle que no es para... Pues ayer tuvimos doble susto, uno con lo de cardio, que teníamos que hacer un chorro de preguntas en menos de media hora, y ahora con lo del sismo en la mañana, o sea, ¿qué onda? Voy a pausar esto porque aquí vamos a soltar nuestro odio en lo que... Muy bien, hemos regresado. Muy bien. Entonces, nos habíamos quedado en los factores de riesgo moderados, y moderados clasificaron en esta guía a aquellos factores que incrementan el riesgo entre 2 y 9 veces el de la población que no nos presenta, y esto incluye la artroscopía de rodilla, a las enfermedades autoinmunes, pacientes que recibieron en los últimos 3 meses transfusiones, aquellos que tienen colocados catéteres venosos centrales, aquellos que tienen dispositivos intravasculares, los que están recibiendo quimioterapia, que tienen insuficiencia cardíaca congestiva o falla respiratoria crónica, a los que están tomando estimulantes de la eritropoyesis, la terapia de reemplazo hormonal, aunque esto es muy dependiente de la formulación y en general son más bien los preparados combinados los que generan problema, las pacientes que recibieron fertilización in vitro, que están tomando anticonceptivos orales, el periodo de puerperio, infecciones como la neumonía, la infección urinaria y el VIH, sobre todo si los vamos a tener que hospitalizar, enfermedades intestinales inflamatorias, el cáncer, y les había comentado del cáncer, es sobre todo cuando ya tenemos enfermedad metastásica o actividad metastásica a varios órganos porque han estado viajando prácticamente lo que serían émbolos tumorales, aquellos pacientes que tienen secuelas de un EBC y quedaron paralizados, aquellos que tuvieron ya una trombosis venosa del sistema superficial y los pacientes con trombofilia. Por último, los factores de riesgo. Disculpe, ahorita que dijo de la pulmonía, de la neumonía, tenía una duda. ¿Es correcto decir también pulmonía o no? Generalmente utilizamos el término neumonía y depende de si a ti te gustan las raíces griegas o latinas. Finalmente, prácticamente todos los documentos más serios en español está referido como neumonía. Pero en realidad no confundan a sus pacientes, es lo mismo. Raíz griega o raíz latina, para uso en lenguaje médico convencional, prefieran el término neumonía. Gracias. Muy bien, en cuanto a los factores de riesgo débiles, y esto es, tenemos una razón de momios mayor a 1 pero menor a 2, incluyen aquellos que van a estar en reposo en cama por más de 3 días, pacientes con diabetes, con hipertensión arterial, con inmovilidad por estar sentado por tiempos prolongados, que esto incluye viajes por tierra o por aire, en los cuales estuvimos más de 8 horas manteniéndonos pues, prácticamente sentados. Por supuesto, a mayor edad es más probable que presentemos enfermedad tromboembólica. Si tuvimos alguna cirugía laparoscópica reciente, la obesidad, el embarazo y la presencia de un sistema venoso superficial con insuficiencia, pero que no ha tenido ya un evento de trombosis. Muy bien. Entonces, ya saben de qué enfermedad estamos hablando. Ya aprendimos un poco sobre la fisiopatología. Ya vieron qué factores de riesgo ustedes van a buscar dirigidamente otra vez en su historia clínica. Y ahora sí, vámonos con el cuadro clínico. Es decir, estos pacientes, ¿cuál sería el motivo de consulta? Les había yo comentado que la muerte súbita es una de las presentaciones clínicas que no van a ver. La muerte súbita se estima que ocurre hasta en 30 a 36% de los pacientes con tromboembolia pulmonar. Es decir,
La sobrevida de un paciente con tromboembolia pulmonar al día 1 es de 64%. Es decir, hasta el 36% de los pacientes que presentan una tromboembolia pulmonar presentaron muerte súbita durante el primer día del inicio del padecimiento. A los 7 días, la sobrevida es de 59%. Es decir, todavía pues otros 5% de pacientes se nos pudieron alcanzar a morir en el hospital en los primeros 7 días. Estos diagnósticos, por supuesto, estamos hablando de diagnósticos por necropsia. La presentación clínica típica de un paciente con tromboembolia pulmonar incluiría motivo de consulta disnea en 8 de cada 10 pacientes, la presencia de dolor pleurítico. ¿Qué características semiológicas tiene el dolor pleurítico? Al inspirar duele, ¿no? Y al hacer pues sí, al inspirar muy fuerte o al moverse también, como de lado, de costado, también duele, ¿no? Exacto, el incremento más clásico es justamente asociado a los movimientos respiratorios como inspiraciones profundas o toser, ¿no? Que habíamos quedado que modifica mucho las presiones intratorácicas. Entonces, correcto, el dolor pleurítico clásicamente incrementa con o está relacionado a los movimientos respiratorios. Se va a presentar en 39 a 56% de los pacientes y generalmente les estaría hablando de que ya ocurrió alguna zona de infarto pulmonar, que habíamos quedado, que eran imágenes que quedaban muy periféricas. Se puede presentar con síncope hasta en 22 a 26% de los casos, y estas manifestaciones clínicas de disnea, dolor pleurítico y síncope pueden estar presentes solas o combinadas en 90% de los casos, es decir, serían como al menos los tres síntomas que tendrían que interrogar en forma dirigida. La presencia de algunos signos como taquipnea y taquicardia son también más frecuentes en aquellos pacientes con sospecha que terminaron siendo casos confirmados. Así que bueno, sus signos vitales, siempre por favor tomen su frecuencia respiratoria medida por observación o por palpación por al menos un minuto completo. Las presentaciones atípicas también ocurren como en cualquier enfermedad y esta podría estar caracterizada por la presencia de tos, dolor subesternal, hemoptisis o sibilancias. Esto se puede presentar hasta en 59% de los casos confirmados. La presencia de cianosis es mucho más rara, 11% de los casos, y fiebre hasta en 7%. La tromboembolia pulmonar también puede llegar a ser asintomática. ¿Y cuándo hemos detectado tromboembolias pulmonares asintomáticas? Cuando a pacientes por otro diagnóstico les pedimos un estudio contrastado, sea que tengan una enfermedad pulmonar crónica o una tomografía contrastada para seguimiento de cáncer, y podemos detectar hasta 2-5% de los pacientes que iban a una tomografía contrastada por otra cosa presentan defectos vasculares que finalmente fueron asintomáticos. Entonces, bueno, respecto a la trombosis venosa profunda, sabemos que de los pacientes que tienen ya una trombosis venosa profunda, hasta 35%, si esto fue proximal, van a presentar tromboembolia pulmonar. Es decir, si ustedes tienen a un paciente con todos los síntomas y cambios a la exploración física de una trombosis venosa profunda, deberían de irse a buscar TEP. Habíamos quedado en la primera diapositiva que hasta el 50% de los pacientes con trombosis venosa profunda podían tener tromboembolia pulmonar, y tendrán el problema de que de estas, hasta 35% pudieran ser asintomáticas, es decir, lo ideal sería que en presencia de una trombosis venosa profunda busquen tromboembolia pulmonar. ¿Sí me siguieron? Sí, doctora. Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, ustedes ya tienen a su paciente que llegó por disnea, con dolor pleurítico, habían detectado factores de riesgo en su historia clínica, y entonces lo siguiente que tendrían es que utilizar reglas de predicción clínica para que determinen qué tanta probabilidad tiene este paciente de efectivamente
tener una tromboembolia pulmonar. Entonces, las herramientas o las reglas de predicción clínica son herramientas diagnósticas que utilizan una combinación de predictores clínicos, generalmente factores de riesgo y síntomas actuales, para definir la probabilidad de un desenlace. En este caso, para que les ayude a definir la probabilidad de tromboembolia pulmonar. Se han desarrollado múltiples reglas de predicción para poblaciones especiales, las cuales no han sido tan bien validadas, y las que mejor pueden utilizar en su servicio de urgencias cuando sean integrados como médicos internos son la escala de Wells, de Ginebra y la de Charlotte. Muy bien, acá están mencionadas prácticamente las tres, y les comentaba, son las que están mejor validadas. Habíamos quedado que el riesgo de trombosis, de enfermedad tromboembólica en general, incrementaba con la edad, y esta le asigna un puntaje, tanto la de Ginebra como la de Charlotte. En el caso de la escala de Wells, empezamos por ahí, tener un diagnóstico de cáncer me incrementa un punto. Si dentro del motivo de consulta el paciente reportó que tuvo hemoptisis, eso le incrementa un punto. Si tenemos historia de una tromboembolia pulmonar o una trombosis venosa profunda previa, eso le incrementa un punto y medio. Si está llegando con una frecuencia cardíaca de más de 100 por minuto en reposo, eso incrementa un punto y medio. Si el paciente tuvo cirugía o ha estado en reposo en cama por más de 3 días dentro del último mes, eso le incrementa un punto y medio. Si ya tuvo signos o síntomas de una trombosis venosa profunda, eso le incrementa 3 puntos. Y si además de este motivo de consulta yo no tengo otra sospecha diagnóstica que me parezca más probable que tromboembolia pulmonar, le voy a sumar 3 puntos. Para el Wells, tienen 2 formas de interpretación. Una que les deja 3 escalas, baja, intermedia o alta, o bien una interpretación dicotómica, que es la que está hasta abajo de la diapositiva. Si van a utilizar la de bajo, intermedio y alto, si tuvieron menos de 2 puntos, ese sería un riesgo bajo. La presencia de tromboembolia pulmonar en este grupo de pacientes de bajo riesgo es de 5.7%. Vámonos con un riesgo intermedio. Su puntaje les quedó entre 2 y 6. Estos pacientes tienen una prevalencia de tromboembolia de 23%. Y si el riesgo les quedó alto, es decir, tuvieron más de 6 puntos, aquí sí, casi la mitad de estos pacientes van a tener una tromboembolia pulmonar. Para intentar simplificar un poco el asunto, los autores posteriormente nos sacaron una interpretación dicotómica y nos dicen, con menos de 4 puntos, 8.4% de esos pacientes tienen tromboembolia pulmonar y se consideraría como una probabilidad baja o improbable, y una probabilidad alta cuando yo tengo más de 4 puntos, y aquí sí, casi 3 a 4 de cada 10 pacientes van a tener tromboembolia pulmonar. Respecto a la escala de Ginebra, tenemos un puntaje a la edad, así tienen cáncer, si el motivo de consulta incluye hemoptisis, otra vez, si tuvimos ya un antecedente de trombosis venosa profunda o de tromboembolia pulmonar, si tuvimos una cirugía o si tuvieron una fractura de extremidades inferiores en el mes previo, si traigo datos clínicos, y aquí prefirieron desglosarlo, edema unilateral con dolor a la palpación de la extremidad inferior, si tuvo dolor pues hacia la parte de la pantorrilla que ocurrió en forma espontánea, y si se presentó con una frecuencia cardíaca de más de 95 en reposo, o de 70 a 94 en reposo, asignan puntaje diferente. Para la de Ginebra igual, tienen interpretación a 3 niveles, bajo, intermedio y alto, y para los pacientes que les salen altos por Ginebra con más de 11 puntos, la probabilidad de que ustedes se encuentren una tromboembolia pulmonar es de 75%. Finalmente, para la escala de Charlotte, solo les pide si está o no presente alguno de estos factores. Si cualquiera de estos factores está presente,
22.5% de esos sujetos podrían tener tromboembolia pulmonar. Entonces, finalmente, las que están de mayor uso, al menos en México, son justamente la escala de Wells y de Ginebra. Doctora, una pregunta. Entonces, en la escala de Wells, ¿qué es más común usar? ¿La parte en la que lo usamos dicotómicamente, lo de si está presente o no, que es mayor o menor a 4 puntos, o bien de la escala de bajo, intermedio o alto, qué se usa más? Con motivos de mantener el asunto sencillo, yo les recomendaría utilizar la interpretación dicotómica. Finalmente, en su nota, ustedes tendrían que poner una escala de Wells de tantos puntos. ¿Le medí yo? ¿No? Y ya poner la interpretación que ustedes dieron. Si alguien quisiera clasificarlo de la otra forma, ustedes ya avisaron el puntaje en su nota. Gracias, doctora. Muy bien. En cuanto al protocolo diagnóstico, es decir, cómo de hecho vamos a confirmar que trae tapadas las arterias pulmonares, bueno, aquí nos piden los compañeros de cardiología y el grupo de neumología que trabaja en esto, que nosotros definamos qué tanto tiene este paciente de riesgo. Entonces, se considera un alto riesgo de que este paciente vaya a tener una eventualidad mayor, es decir, incluso un incremento de mortalidad, cuando a su llegada a urgencias llegó en choque o con hipotensión, cuando ya detectamos que hay datos de disfunción del ventrículo derecho o bien llegó con elevación de enzimas miocárdicas, cualquiera de estas dos cosas, esos pacientes tienen una mortalidad a 30 días mayor al 15%, y entonces yo tendría que dar un tratamiento inmediato. ¿A qué se considera presión baja? Menos de 90 milímetros de mercurio de sistólica, o bien con respecto a los valores previos de nuestro paciente, una caída de 40 milímetros de mercurio desde su nivel previo. Los pacientes con riesgo intermedio, es decir, no llegó chocado o hipotenso, pero a la hora que nosotros estábamos haciendo el estudio, pareciera haber datos de disfunción del ventrículo derecho o bien hubo elevación de enzimas miocárdicas. Bueno, estos pacientes tienen una mortalidad de 3 a 15% y deberá de ser tratado en forma hospitalaria. Y aquellos pacientes que no están chocados, no están hipotensos y no tienen disfunción del ventrículo derecho ni lesión miocárdica, pueden ser tratados en forma ambulatoria porque la mortalidad relacionada a este grupo va a ser menor al 1%. Tenemos algunas otras estratificaciones de riesgo. El PESI lo vamos a volver a tocar antes de la parte de tratamiento. Pero en este caso, esta diapositiva quedó desordenada. Vámonos a la siguiente. Entonces, fíjense, ustedes recibieron a un paciente que llegó por disnea o por síncope e inmediatamente de que llegó a urgencias, lo primero que van a hacer es tomarle signos vitales, ¿no? Incluso casi simultáneo con el interrogatorio, porque tenemos que detectar si viene estable o inestable. Ustedes detectaron que este paciente viene chocado o hipotenso, y además, su sospecha de primera intención es que esto es una tromboembolia pulmonar por factores de riesgo o por el cuadro clínico. Acuérdense, si ya llegó chocado, este paciente tiene más de 15% de probabilidades de morir por este evento. Y entonces, si en mi hospital tengo una angiotomografía disponible en forma inmediata, lo mando a angiotomografía. Si la angiotomografía confirma el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, este paciente quedaría clasificado como una tromboembolia pulmonar de alto riesgo y habíamos quedado que estos pacientes necesitan tratamiento hospitalario e idealmente en forma urgente proceder a una trombolisis sistémica o bien a una endarterectomía pulmonar. Este paciente que llegó chocado y que yo pensé que tenía tromboembolia pulmonar, le hice la angiotomografía y no tiene tromboembolia pulmonar, bueno, busquen otra causa para el choque en ese paciente.
Llegó a mi hospital y mi hospital no tiene una angiotomografía disponible en forma rápida. Mi siguiente opción sería hacer un ecocardiograma, que tiene la ventaja de que ese se puede hacer a la cama del paciente, siempre y cuando tengamos un cardiólogo disponible para presentarse a hacer el ecocardiograma. ¿Qué estamos buscando en el ecocardiograma? Justamente la otra clasificación de alto riesgo. Es decir, se puede corroborar que el ventrículo derecho tiene sobrecarga o disfunción. Si la respuesta es que sí, tendría yo que pensar, ¿mi paciente está lo suficientemente estable para que lo mueva a la angiotomografía? Si el paciente no está lo suficientemente estable para moverse, pero ya vieron que hay una sobrecarga del ventrículo derecho, es decir, hay datos de disfunción, se queda igual como alto riesgo y lo pasaríamos a trombólisis o endarterectomía. El paciente trae disfunción del ventrículo derecho, pero ya repararon el tomógrafo y no nos va a retrasar mucho tiempo. Bueno, hagan la angiotomografía y verifiquen si tenemos tromboembolia pulmonar. En la ecocardiografía detectamos que no hay disfunción del ventrículo derecho. Este paciente viene chocado o hipotenso por otra razón. ¿Sí? Entonces, el estudio de primera elección para los pacientes con alto riesgo por una escala de Wells o de Ginebra, que además llegó chocado e hipotenso, ¿qué es lo que le tienen que hacer de primera intención? Una angiotomografía. Angiograma. Ah, angiotomografía. ¿Todos de acuerdo? Sí. Muy bien. No tengo angiotomografía, pero por ahí hay un cardiólogo dispuesto. Ecocardiografía. Ecocardiograma. ¿Y qué están buscando en el ecocardiograma? Disfunción o sobrecarga en el ventrículo derecho. Disfunción o sobrecarga del ventrículo derecho. Y si este paciente tenía alto riesgo por Ginebra o por Wells y ya tengo sobrecarga del ventrículo derecho, puedo mandarlo a tratamiento de una tromboembolia pulmonar. ¿Sí? Vámonos con los pacientes que no les llegaron chocados. Es decir, su paciente llegó normotenso, en todo caso un poquillo de taquicardia, y su escala de predicción les quedó de bajo riesgo o de riesgo intermedio, si utilizaron la clasificación a tres niveles. Estos pacientes en general, si ya no llegó chocado, el riesgo de muerte es menor a 15%. Y entonces aquí nos proponen, si por la escala de predicción clínica que ustedes hayan preferido, Wells, Ginebra o Charlotte, la probabilidad de tromboembolia pulmonar es baja o moderada, a este paciente le tendrían que pedir un dímero D. Si en el contexto de una probabilidad baja, su dímero D está negativo, avancen en su vida, este paciente es muy improbable que tenga una tromboembolia pulmonar. Si por otro lado, con riesgo bajo o moderado, el dímero D sale positivo, tendrán que hacerle una angiotomografía. Su paciente que no llegó chocado ni hipotenso, tiene una alta probabilidad de tromboembolia pulmonar por Wells, Ginebra o Charlotte, alta probabilidad es igual a angiotomografía de primera intención. Si ustedes confirmaron que esto es una tromboembolia pulmonar, esta tromboembolia pulmonar se consideraría que no es de alto riesgo de entrada y puede iniciar tratamiento con anticoagulantes. La angiotomografía salió negativa, entonces este paciente no tiene tromboembolia pulmonar. Entonces, si yo les preguntara en el examen, ¿a qué pacientes les van a pedir dímero D? ¿Ustedes qué me contestarían? A los que tienen riesgo bajo o moderado. Riesgo bajo o moderado. Perfecto. Que no estén chocados e hipotensos. Y que no estén chocados. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. La pregunta fuera, en un paciente con alto riesgo por escala de Wells,
El primer estudio que usted solicita para confirmar o descartar tromboembolia pulmonar es angiotomografía. Angiotomografía, ¿sí? A los pacientes de alto riesgo no tenemos por qué hacerlos perder el tiempo pidiéndoles dímero D, ¿ok? Doctor, bien. Una pregunta. ¿Sí claro es común hacer angiotomografías a segundo nivel o es más, o se va más por el ecocardiograma? El segundo nivel de atención generalmente tenemos más disponible la angiotomografía. Los tomógrafos sí están prácticamente ya en todos los hospitales funcionando 24 horas para el servicio de urgencias y de hospitalización. En cambio, que tú tengas cardiólogo o personal bien entrenado para hacer ecocardiografías en todos los turnos, es en realidad más raro, al menos en México. Acuérdense que estos flujogramas son muchas veces para Estados Unidos y llevan ya algunos años, eventualmente México llegará para allá. Los urgenciólogos, o sea, el que está adscrito en urgencias, debería de tener preparación suficiente en ecocardiografía, en ultrasonido abdominal y en ultrasonido torácico incluso, para detectar enfermedades que pongan en riesgo la vida a la cama del paciente. Esto todavía no es una realidad en México e incluso pocos servicios de urgencias tienen pues el ultrasonido integrado en el área de urgencias, ¿no? Más bien es también moverlos a rayos y ahí si no hay médico adscrito de rayos, no van a obtener ecocardiograma en ese turno. En cambio, un técnico puede tomarles una angiotomografía prácticamente ya en cualquier hospital. Ok, muchas gracias. Muy bien, listo. Entonces, a manera de resumen, a los pacientes con probabilidad baja o intermedia, les pueden hacer un dímero D cuantitativo de alta sensibilidad. Acuérdense, estas o las características diagnósticas de un dímero D es que su sensibilidad es mayor a 95%, es decir, es difícil que se le pasen casos de tromboembolia pulmonar, pero la especificidad es bastante baja, de 40%, es decir, un dímero D positivo les confirma que el paciente tiene tromboembolia pulmonar. No. No. ¿Qué necesitan para confirmar tromboembolia pulmonar? La angiotomografía. Una angiotomografía, perfecto. Muy bien, ¿por qué tiene especificidad baja el dímero D? Porque se eleva también en infecciones, en enfermedades inflamatorias sistémicas, puede estar elevado, digamos, basalmente en pacientes con cáncer, se eleva en la cirugía reciente, en trauma, quemaduras, cardiopatía isquémica, EBC, enfermedad arterial periférica, aneurismas, disecciones o incluso durante el embarazo. Los resultados falsos negativos también pueden llegar a ocurrir y sería, digamos, este 5% que le falta para que la sensibilidad fuera 100, sobre todo si los síntomas tienen ya más de 14 días que iniciaron o bien el paciente ya está recibiendo tratamiento con heparina o anticoagulación. Es decir, de un paciente que ya está tomando anticoagulación y les dice que tuvo dolor en la pantorrilla y luego le dio una disnea muy fuerte y como que estuvo taquicárdico ese día, pero luego se compuso y no se quiso ir al hospital ese día, pero ha seguido con disnea estas 2 semanas. Para ese paciente, aunque el dímero D le saliera negativo en su probabilidad baja o intermedia, ustedes tendrían que pensar en, híjole, pero si ya está anticoagulado, debe ser por algo, eso me puede maquillar al dímero D mejor, voy a angiotomografía, ¿sí? Los falsos negativos también existen, aunque son estas situaciones relativamente raras de que el paciente se haya tardado más de 14 días en presentarse al hospital o que esté ya recibiendo tratamiento con heparina o con una anticoagulación formal. Doctora, pero entonces, ¿no todos los pacientes que salgan negativos para ver si son falsos se les mandaría al angio, ¿no? Sino que más bien tendríamos que checar todas las manifestaciones. Exacto. Eso ya es un contexto, digamos, más fino y por eso no nos han sustituido las máquinas. En contexto de una probabilidad baja, con un dímero D negativo,
Tromboembolia queda descartado a menos que el paciente lleve ya más de 14 días desde que había iniciado el cuadro clínico, o bien que este paciente ya esté recibiendo anticoagulación. En realidad serían como los únicos dos motivos bien descritos de un falso negativo. Gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, vámonos con qué otros estudios hacerle. Acuérdense, la radiografía de tórax, en todo caso, es útil para excluir otras causas de disnea y dolor torácico. ¿Qué estarían buscando como signos clásicos en una radiografía? El signo de Westermarck, que es la disminución de las arterias distales a la obstrucción. Ejemplo, acá están mostrando la obstrucción y si ustedes ven, prácticamente no se observan líneas de trama vascular hacia este segmento. El signo de Fleischner, que es distensión de la arteria pulmonar central, que es también lo que nos están señalando. La arteria pulmonar está incrementada de tamaño. Y el otro que buscarían sería una joroba de Hampton, que es una radiopacidad periférica en cuña, con vértice que apunta hacia el ilio y que generalmente tendría que corresponder a una zona de infarto pulmonar. Esta es una joroba de Hampton, ¿sí ven? Una cuña con base hacia la pleura y vértice hacia el ilio. Sí. Perfecto. Para que ustedes tengan ya datos radiográficos, eso tuvo que ser una tromboembolia pulmonar muy extensa. La radiografía tiene muy baja sensibilidad. Si ustedes le toman gasometría arterial, esta puede estar normal hasta en 20% de los pacientes con probabilidad baja o intermedia. Y lo otro que buscarían serían los cambios electrocardiográficos de sobrecarga del ventrículo derecho, que clásicamente incluyen la inversión de la onda T de V1 a V4, formación de QR en V1 y la presencia de una onda S profunda en la derivación 1, una Q que aparece en la derivación 3 y la inversión de la onda T también en la derivación 3 o bien un bloqueo de rama derecha de las de His. 25% de los pacientes con tromboembolia pulmonar pueden tener dilatación del ventrículo derecho en ecocardiografía o angiotomografía. Justamente, acuérdense de su paciente que estaba no críticamente enfermo, pero está con tromboembolia pulmonar. También pueden pedir un ecocardiograma de segunda intención para verificar si hay dilatación o disfunción del ventrículo derecho. Acuérdense, dilatación o disfunción, o que ustedes traigan marcadores de daño miocárdico, es decir, liberación de enzimas cardíacas hacia la sangre, los dejaría en este riesgo de muerte intermedio en los siguientes 30 días, de tal suerte que esos pacientes también se tendrían que quedar hospitalizados. Muy bien, habíamos quedado que en los pacientes con alto riesgo de muerte y además una alta probabilidad por escalas de predicción, ustedes se iban a ir directamente a una angiotomografía. Si el paciente que llegó chocado consideran que no va a tolerar el traslado hacia la tomografía, lo ideal sería realizar un ecocardiograma en su cama. De esta escala de PESI, que era lo que les había comentado en relación a la predicción del riesgo de muerte de un paciente, ya que confirmaron tromboembolia pulmonar, en versión simplificada les dice, aquellos pacientes de más de 80, denles un punto, paciente con historia de cáncer, denle un punto, paciente con historia de enfermedad cardíaca o pulmonar crónica, una frecuencia cardíaca de más de 110 por minuto, sistólica de menos de 100, o una saturación de oxígeno menor a 90%. Si usted no tiene ninguna de estas cosas, su probabilidad de morir es baja. Si usted tiene un punto o más, su probabilidad de morir es alta y por lo tanto se tendrá que quedar hospitalizada. Entonces, bueno, recuerden que la angiotomografía con equipos de tomografía multidetector es el procedimiento de elección para confirmar que hay una tromboembolia pulmonar. Nos ofrece una mayor exactitud diagnóstica, provee resultados claramente positivos o negativos y además todos podemos ver la misma imagen, tiene un menor tiempo de adquisición, tiene ya una alta disponibilidad en nuestro medio
Y además tiene la capacidad de proveer diagnósticos alternativos, es decir, ah, no, pues no encontramos una tromboembolia pulmonar, pero aquí hay una zonota de neumonía, gracias, ahí está su causa de disnea. Ah, pues no encontramos una tromboembolia pulmonar, pero aquí hay un derrame pleural también extenso, bye. Ya encontraron su causa de disnea, es decir, nos puede promover, proveer otros diagnósticos, sobre todo del área respiratoria. La sensibilidad es de 83% con una especificidad de 96%. Y prácticamente su valor predictivo negativo, es decir, si alguna persona entrenada les dijo que no se observan defectos de llenado, el valor predictivo negativo es de 95%. ¿Qué razones pudieran tener para estudios no diagnósticos? Serían principalmente artefactos en relación a movimiento que pueden ocurrir hasta en 10.8% de los pacientes. Y de estos pacientes que falló nuestro estudio por artefactos técnicos, hasta 16% pudieran de hecho tener una tromboembolia pulmonar. Es decir, si ustedes empezaron su flujograma, el paciente tiene un alto riesgo o una alta probabilidad de tromboembolia pulmonar por Wells o por Ginebra. Y yo lo mandé a angiotomografía y me dicen que está negativa, pero a la hora que yo la reviso, el estudio está artefactado, lo voy a tener que repetir, porque sobre todo en el contexto de alta probabilidad, no quiero que ese paciente se me vaya dentro de un falso negativo. Entonces, bueno, en cuanto a los hallazgos de la angiotomografía, ustedes tienen hallazgos directos de que hay una enfermedad tromboembólica, y esto incluye la oclusión completa de la arteria, como lo estamos viendo aquí, ¿sí? El vaso se debe de ver así lleno en su totalidad. Si ustedes tienen aquí algo negro que además impidió el paso del contraste, esto es una oclusión arterial completa. Difícil que se les pase. ¿Qué pueden tener también? Defectos de llenado no obstructivos excéntricos o defectos de llenado dentro del lumen. Y pueden tener también defectos de llenado parciales que estén centrales y que se rodean por el contraste. Entonces, por ejemplo, estos, ¿cómo los definirían? ¿Como excéntricos o concéntricos? Este que les estoy señalando. Excéntrico. ¿Está en el centro, ¿no?, o está en la pared el defecto de llenado? ¿En el centro? Es concéntrico. Concéntrico. ¿Todos de acuerdo? Estamos en medio del vaso y en todo caso el contraste que se alcanza a pasar por ahí se pasa por la periferia del vaso. Este sería un dato directo de tromboembolia pulmonar. Por ejemplo, aquí, este defecto, ¿cómo lo considerarían? Excéntrico. Este sí es excéntrico. El defecto está en las paredes y el contraste va por el medio. Finalmente, con que ustedes describan un defecto de llenado, ya me doy por bien servida. ¿Qué otros datos pueden presentarse? Bueno, que las arterias se vean dilatadas comparadas con los bronquios adyacentes, que se formen ángulos con las paredes de las arterias, o los signos del anillo o de vías de ferrocarril, ¿no?, que sería como lo que estamos viendo acá, dentro de las arterias. Entonces, bueno, básicamente estos todos serían datos directos, y si ven cualquiera de estas cosas, su paciente tiene tromboembolia pulmonar. Exactamente. Vámonos con los defectos técnicos. Les había yo comentado que eran en todo caso la causa de que tengan falsos negativos. Entonces acá esta tomografía está mal contrastada y aquí tenemos algo que nos generó un efecto Hounsfield o una gran acumulación de contraste que, dando un efecto Hounsfield, nos está proyectando una sombra hacia la arteria pulmonar. Este no es un defecto de llenado verdadero, es más bien sombra de un efecto Hounsfield. Acá tenemos un artefacto
por movimiento. Si ustedes vienen comparando esta como arteria y se ve más blanca, esta como arteria y se ve más blanca, y si ustedes están interpretando que esta también pareciera arteria y se ve más gris, pudieran dar esto como un defecto de llenado periférico. En este momento pueden echar mano de su ventana pulmonar, en la cual van a ver que esto, en realidad lo que era, es un artefacto por movimiento. No es que el vaso tenga un defecto de llenado, ¿sí? Muy bien, entonces, si la tomografía salió artefactada o dudosa y el paciente tenía alta probabilidad, tendremos que considerar repetirle el estudio. Entonces, bueno, para este caso clínico, del cual ya les había traído un par de imágenes, ¿qué me describirían de la radiografía? ¿Tiene el signo de Westermann? ¿El signo de Westermann, cuál era? En el que hay disminución de arterias distales. Ok, ¿dónde está la disminución de arterias distales? No recuerdo cómo se llamaba, pero era el signo de la... Es el de la joroba, ¿no? Ajá. ¿Joroba de Hampton? Ok, perfecto. Que es una imagen de cuña con base pleural y vértice hacia el ilio. De este mismo paciente, si ustedes lo meten a angiotomografía, lo que vieron, ¿qué fue? ¿Un defecto de llenado? Ajá, ¿un defecto de llenado en qué arteria? Pulmonar derecha. Pulmonar derecha, aunque también tienes en pulmonares izquierdas, ¿no? Y están concéntricos y ocupan la mayor parte de la luz. Y tendrías que describir también lo que me habían descrito en forma inicial de esta tomografía y que corresponde a la zona de infarto pulmonar que están viendo en la radiografía. Si ustedes a este paciente lo checan en la ventana pulmonar, van a tener la zona que los infartos pulmonares prácticamente se observarían como una zona de llenado alveolar y van a tener también áreas de vidrio despulido. Es relativamente frecuente en el contexto de tromboembolia pulmonar. Muy bien, otro estudio que pueden hacer es una gammagrafía ventilación-perfusión. ¿Cuáles son sus ventajas? El estudio emite menor radiación que la angiotomografía. Problemas, tienen una mayor proporción de pruebas que no son diagnósticas, hasta en 26.5% de los pacientes que manden a esta estrategia. Si el gammagrama está normal, eso excluye el diagnóstico con un valor predictivo negativo altísimo de 96%. Sin embargo, después de retirar los estudios no diagnósticos, pues sabemos que el gammagrama tiene en forma global una sensibilidad de 77% y una especificidad de 98%. Y prácticamente esto es lo que les envían como imágenes de una gammagrafía. Y en todo caso, pues acá tendríamos una zona de defecto de la perfusión. ¿Sí ven cómo todo lo demás está negro? Y aquí se ve blanco. Prácticamente para toda su comodidad, esto se los tiene que mandar interpretado como alta, baja o negativo el médico de medicina nuclear. Por ejemplo, en este corte están viendo lo mismo, ¿sí? Aquí se ve negro, se ve negro, se ve negro, y esto también es pulmón, se debería de ver igual negro, y se ve ahí un hueco blanco. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, doctora. Entonces, esos serían defectos de perfusión, o que se reportan así, como de defectos de ventilación-perfusión, y les comentaba, el radiólogo se los va a dar clasificado. La resonancia magnética puede ser también un estudio en tromboembolia pulmonar. Acabaremos con estudios no diagnósticos hasta en el 25% de los pacientes que enviemos a esta estrategia diagnóstica. La sensibilidad es más baja, 78%,
La especificidad es muy alta, 99%. Y si ustedes por resonancia no se encontraron ningún trombo, el valor predictivo negativo oscila entre 82 a 97%. Y prácticamente lo que buscaríamos serían lo mismo, defectos de llenado arteriales. La resonancia en realidad tiene varias ventajas en cuanto a la parte de diagnóstico cardíaco. Para la parte pulmonar, nuestro estándar de oro es la angiotomografía. El ultrasonido Doppler, acuérdense, está basado en la frecuente coexistencia entre la tromboembolia pulmonar y la trombosis venosa profunda. Sin embargo, si a un paciente que tienen hospitalizado con sospecha de tromboembolia pulmonar, su Doppler de extremidades inferiores no encontró un trombo, esto no les excluye el diagnóstico de TEP. ¿Sí? Entonces, acuérdense de los pacientes que entraban o que venían a consulta por tromboembolia pulmonar, 70% tienen una trombosis venosa profunda, sí, pero entonces eso significa que el 30% no necesariamente traen el cuadro clínico acompañante de trombosis venosa profunda. ¿Y qué es lo que busca el radiólogo en el ultrasonido Doppler? Que de hecho se visualice un trombo, ¿no? Como lo que estamos viendo aquí, hay flujo y hay un defectazo de llenado. O bien, que no pueda comprimir a la vena. Prácticamente lo que hace el radiólogo es justamente, estamos viendo la arteria, la vena, y en un sujeto normal, si yo aprieto, se comprime y la vena se colapsa. Si yo comprimo y la vena no se colapsa, eso es generalmente porque ya trae un trombo en su interior. Puede encontrar también distensiones venosas o bien ausencia de flujo en el Doppler. Entonces, bueno, habíamos quedado que para que ustedes decidan cómo van a darle tratamiento a ese paciente, ustedes tienen que clasificar primero cuál es el riesgo de que fallezca por esta enfermedad. Entonces, este es el PESI completo. Habíamos visto ya una versión abreviada en donde todas las escalas tienen solo un punto y con que tenga cualquiera de esos puntos, mi riesgo de muerte es alto. Ok, no, yo estoy en un hospital muy ortodoxo y quieren el PESI completo. Estos son los predictores. La edad. Le dan un puntaje al sexo masculino. A la historia de comorbilidades, la que tiene un puntaje más alto es tener historia de un cáncer que esté activo en este momento. Acuérdense, si alguien llegó ya hipotenso, ese es un dato de alta probabilidad de que vaya a fallecer por esta causa. Si llegó con alteraciones del estado de conciencia, también altísima probabilidad de muerte. Y si su saturación de oxígeno llega en menos de 90%, esto le asigna 20 puntos de riesgo. Vamos a clasificar un PESI como de riesgo muy bajo de muerte cuando el puntaje está por debajo de 65. Y sabemos que de estos pacientes su mortalidad a 30 días va a ser de 0.7 a 1.7%. No, este paciente tiene un puntaje entre 66 y 85. El riesgo es bajo todavía, 2.5 a 4% de mortalidad a 30 días. Estos pacientes con riesgo de muerte bajo o muy bajo, ya que les hice la angiotomografía, ya vi que efectivamente es una tromboembolia pulmonar, ya recabé todos estos datos para saber que su riesgo de muerte es bajo, se puede ir a tratamiento ambulatorio con anticoagulación a casa. Ya le hice su estudio, ya verifiqué que esta es una tromboembolia pulmonar y su puntaje me queda de intermedio a muy alto. Este paciente se tiene que quedar hospitalizado de entrada. El riesgo de muerte es muy alto, tendríamos que intentar trombólisis de primera intención. ¿Tienen dudas acá? Acuérdense que esta es la edad en años expresada. Es decir, si ustedes, su paciente con tromboembolia pulmonar, tiene 88 años, eso de entrada, ¿a qué clasificación de riesgo lo mandó? Intermedia. Lo mandó de entrada intermedia y por lo tanto se tendrá que quedar hospitalizado. ¿Sí?
Doctora, pero entonces, ahora sí que si hay más, o bueno, encontramos otras, otras cosas que agraven el paciente, eso se va agregando con la sumatoria y, por ejemplo, aunque fuera un paciente de, no sé, bueno, es que no, más joven, si llegara a los 66, pero tiene más de, o sea, si tiene como, no sé, todas, por decir algo, o sea, ¿se tendría que quedar en el hospital por la gravedad de la patología? Si su puntaje queda por arriba de 85, se tendría que quedar. Entonces, pon tú que tienes a un hombre. Ah, ok, independiente de los predictores, ¿verdad? Exacto. Tienes a un hombre de 36 años que te llegó con frecuencia cardíaca de 120 por minuto, con saturación de oxígeno de menos de 90%. ¿Cuántos puntos lleva ahí? 90. 36 más 10, sí. Aproximadamente, y entonces eso ya lo dejó en probabilidad de muerte. Intermedia. Intermedia. Y por lo tanto, se tendría también que quedar hospitalizado. ¿Ok? Entonces, esto es sumarle. Gracias. Los puntajes o el puntaje que le corresponda, dependiendo de cómo lo encontrar. Entonces, bueno, este flujograma empieza con que ustedes ya tienen confirmado la tromboembolia pulmonar. El paciente persiste, hipotenso o chocado. Acuérdense, si ya alguien está hipotenso, ese es un alto riesgo de muerte de entrada. Y por lo tanto, lo que yo tendría que dar es trombólisis de primera intención, a menos que tenga una contraindicación mayor o por cirugía, o bien por alguna otra razón, como un EBC hemorrágico reciente. Si se pudo hacer trombólisis sistémica, perfecto. Si el paciente tiene contraindicaciones para una trombólisis sistémica, a este paciente lo tendríamos que enviar a una unidad donde se pueda hacer una embolectomía quirúrgica de primera intención. Eso sí, está muy poco disponible en otros estados de la República. Y el tratamiento para este paciente tendría que ser una infusión de heparina no fraccionada para que yo pueda asegurarme de cómo está la anticoagulación en este momento. Vámonos con el otro escenario. Ustedes ya confirmaron su tromboembolia pulmonar, pero este paciente no está chocado ni hipotenso. Si no está chocado ni hipotenso, de todas formas vamos a verificar cómo está su función de ventrículo derecho y si tenemos datos de daño miocárdico, es decir, si se liberaron enzimas cardíacas hacia el sistema. No hubo ninguna de estas cosas. Esta es una embolia pulmonar de bajo riesgo y entonces yo puedo iniciar heparina de bajo peso molecular o fondaparinux y el paciente incluso pudiera ser candidato a irse a su casa. El paciente no estaba chocado, pero sí tenemos datos de disfunción del ventrículo derecho o hubo enzimas de daño miocárdico. A este paciente lo tendríamos que dejar igual con heparina de bajo peso molecular y mantenerlo en el hospital para monitoreo hemodinámico. Y si en algún momento de su estancia llega a presentar choque o hipotensión, mandarlo a este cajón y trombolizarlo. ¿Sí? Sí, doctora. Muy bien, perfecto. En cuanto a los agentes trombolíticos, están mencionados en la diapositiva y ustedes tendrían que decidir, o bueno, más bien, que verificar qué es lo que tiene su hospital y tener a la mano las dosis de cómo se indican. Tengan en mente siempre las contraindicaciones para trombólisis absolutas, un EBC hemorrágico o de origen desconocido, un EBC isquémico en los 6 meses previos, neoplasias del sistema nervioso central, o traumatismos mayores a tórax, abdomen, cirugía, o traumatismo craneoencefálico en las 3 semanas previas, no se va a poder trombolizar. Contraindicaciones relativas, y aquí tendrían que decidir, pues junto con el paciente, la familia y el resto del grupo de médicos,
que haya habido un ataque isquémico transitorio en los 6 meses previos, que estén recibiendo anticoagulación oral, embarazadas o en puerperio, que tengamos sitios de punción no compresibles, porque pudiéramos generar formaciones de hematomas extensos, que haya tenido ya un paro cardiorrespiratorio que recibió compresiones a tórax por varios minutos, que tengamos hipertensión refractaria, enfermedad hepática avanzada, endocarditis infecciosa o hemorragia digestiva reciente por una úlcera que esté activa. Cualquiera de estas contraindicaciones tendrían que detener un poco su manita y concertar con el resto de grupos médicos o bien con el paciente y la familia, presentando que principalmente los riesgos de una trombolisis incluyen sangrados. Muy bien, entonces esta es otra lista de contraindicaciones mayores y relativas para que un paciente reciba trombolisis. Muy bien, vámonos con la parte de anticoagulación. Se proponen 3 fases de la anticoagulación y habíamos quedado que le van a dar anticoagulación a todos los pacientes que estén con riesgo de mortalidad bajo, que se van a poder ir a casa anticoagulados, o intermedios, que se van a quedar en el hospital anticoagulados. Se considera una anticoagulación inicial de 7 días, a largo plazo de 7 días a 3 meses y extendida cuando la vamos a dejar por más de 3 meses o incluso en forma indefinida. Las heparinas de bajo peso molecular, prácticamente todas son de presentación para administración subcutánea y pues la más frecuentemente usada en México es la enoxaparina. Si el diagnóstico es una trombosis venosa profunda, la dosis es 1.5 miligramos por kilo y se da una sola vez al día. Si mi diagnóstico es una tromboembolia pulmonar, la dosis es de 1 miligramo por kilo al día, perdón, 1 miligramo por kilo administrada cada 12 horas. Si yo lo que voy a utilizar es heparina no fraccionada, tendríamos que decidir si voy a dar una infusión continua intravenosa o si se va a administrar también por vía subcutánea a manera de profilaxis. Tenemos algunos orales disponibles para esta fase inicial de 7 días y prácticamente si ustedes quieren de primera intención dejarle algo para vía oral porque se va a poder ir a casa, por ejemplo, opten por Fondaparinux, que es un inhibidor indirecto del factor 10A y por lo tanto el mecanismo de acción es prácticamente equivalente al de las heparinas de bajo peso molecular. Y si lo que ustedes están tratando es una trombosis venosa profunda de Fondaparinux, den 7.5 miligramos una sola vez al día, igual para tromboembolia pulmonar. Rivaroxaban es el otro que ya está en el mercado, es un inhibidor directo del factor 10A y es para administración por vía oral. Si lo que están tratando es una trombosis venosa profunda, den 15 miligramos cada 12 horas las primeras 3 semanas, tanto para trombosis venosa profunda como para tromboembolia pulmonar. Entonces, la anticoagulación inicial, los medicamentos recomendados son heparinas de bajo peso molecular o heparinas no fraccionadas. Heparina no fraccionada o o rivaroxaban, ¿sí? Si van a querer dar algo para vía oral a casa. ¿Ok? Muy bien. ¿A qué pacientes dejarían con heparina no fraccionada? Aquellos que tengan alto riesgo de sangrado, que estén con inestabilidad hemodinámica, que tengan insuficiencia renal crónica con una tasa de filtración glomerular menor a 20. ¿Y cómo se administra? La heparina no fraccionada la tendrán que administrar en un bolo inicial de 80 unidades por kilo, seguida de 18 unidades por kilogramo hora en dosis de infusión. O bien, si van a administrarlo
digamos, en forma un poco más empírica, el bolo inicial son 5,000 unidades, continuando con 1,000 unidades por hora. Y acuérdense que si yo estoy administrando heparina no fraccionada, tendría que hacer un seguimiento cada 4 horas de TTP hasta que esté en metas de anticoagulación. Entonces, bueno, los pacientes que fueron diagnosticados con tromboembolia pulmonar, la anticoagulación se debería de mantener por entre 3 y 6 meses. Las heparinas de bajo peso molecular las van a mantener, por ejemplo, en los pacientes con cáncer, durante todo el tiempo de la hospitalización, si es que fueron candidatos a hospitalización, y por el primer mes completo. Posteriormente, tendríamos que continuar con el 75% de la dosis los siguientes 5 meses. Los antagonistas de vitamina K se pueden iniciar desde el primer día que yo estoy diagnosticando la tromboembolia pulmonar, pero acuérdense que los antagonistas de vitamina K dan también una deficiencia transitoria de proteína S y C. Por lo tanto, los primeros días que yo administro antagonistas de vitamina K, ese paciente tendría que seguir todavía con heparina de bajo peso molecular. Para los pacientes ambulatorios, la dosis inicial pudiera ser de 10 miligramos, dosis única, y posteriormente continuar el ajuste para mantener un INR de entre 2 y 3. Si ya completé mis 6 meses de anticoagulación, puedo dejar aspirina o ácido acetil salicílico 100 miligramos al día, porque sabemos que esto puede reducir la recurrencia de trombosis venosa profunda o de tromboembolia pulmonar y que tiene un muy buen perfil de seguridad a largo plazo. ¿Dudas hasta aquí? Doctora, ¿y está contraindicado o se disminuye alimentos con vitamina K o algo así? Ah, para los pacientes que están recibiendo antagonistas de vitamina K, sí hay varias restricciones dietéticas que incluyen limitar el consumo de vegetales de hojas verdes, de color verde intenso, ¿no? Como estilo de estas ondas de acelgas y espinaca y ese tipo de cosas, se tienen que limitar. Ah, ok. Gracias. Finalmente, en México lo seguimos utilizando porque como llevan mucho tiempo en el mercado, pues ya su costo es bastante más bajo que el de los anticoagulantes orales nuevos que no tienen este conflicto ni de generar problemas de restricciones dietéticas, ni de incluso tener que estar persiguiendo un INR. Sin embargo, bueno, su alto costo fomenta que algunos pacientes en nuestro medio pues sigan con antagonistas de vitamina K. Muy bien. En cuanto a otros anticoagulantes orales, su farmacocinética es más predecible. Tienen bajas interacciones medicamentosas y de alimentos, no requieren monitoreo con INR. Tengan en mente que estos medicamentos nuevos, apixaban, endoxaban, rivaroxaban o dabigatran, están contraindicados en pacientes con insuficiencia renal crónica, sobre todo si ya tienen tasas de filtración glomerular por debajo de 20. Habíamos quedado que rivaroxaban se inicia 15 miligramos cada 12 horas. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Okay. Es por alguna razón perdí una parte de la pantalla donde lo estaba viendo en el video. Okay. Rivaroxaban 15 miligramos cada 12 horas por 3 semanas y después los van a pasar a la dosis de mantenimiento que ya son 20 miligramos cada 24 horas para que completen sus 3 a 6 meses de anticoagulación. Si ustedes van a optar por apixaban, la dosis es de 10 miligramos cada 12 horas por 7 días, y después van a continuar 5 miligramos cada 12 horas, igual, 3 a 6 meses, el tiempo que hayan decidido extender la anticoagulación, y la dabigatran se utiliza en dosis de 150 miligramos cada 12 horas, y nada más, si ustedes van a optar por dabigatran, como este actúa, hasta el factor 2, tendrían que dar los primeros 7 días dabigatran y una heparina de bajo peso molecular. ¿Sí? Para que bloqueen desde acá.
Entonces, la realidad es que yo por motivos de comodidad generalmente sí dejo rivaroxabano a apixabano. Entonces, bueno, ¿cómo van a decidir qué tanto tiempo lo voy a dejar anticoagular? Ustedes tendrán que considerar los factores de riesgo para sangrados, que sería la complicación principal. Adultos mayores de 65 o de 75 años, acuérdense, sobre todo si ya tenemos síndromes geriátricos, si ha presentado caídas recurrentes o tiene algunas otras comorbilidades, tendré que evaluar el riesgo contra el beneficio de dejar la anticoagulación más allá de 3 meses para prevenir una recurrencia de tromboembolia pulmonar versus arriesgarlo a mayor proporción de sangrados. ¿En quiénes se van a preocupar? Aquellos que ya tuvieron sangrados previos, pacientes con cáncer o enfermedad metastásica, falla renal o hepática crónica, trombocitopenia, EBCs previos, diabetes, anemia, terapia antiplaquetaria, que el paciente no se presente a hacerse sus controles de anticoagulación, sobre todo si lo que estamos dando es un antagonista de vitamina K, que tenga comorbilidades con una capacidad funcional reducida, si tuvo una cirugía reciente, si ha tenido caídas recurrentes, si el paciente es alcohólico o utiliza antiinflamatorios no esteroideos por dolor crónico. Si ustedes consideran que el riesgo de sangrado de su paciente es alto, es decir, de esta lista, tuvo más de 2 factores, lo que ustedes tendrían que dar es la anticoagulación únicamente por 3 meses. Y después del tercer mes, sabemos que su riesgo de que tenga eventos de sangrado es de 6.5% al año. Si ustedes tienen un riesgo de sangrado bajo, es decir, su paciente no tiene ninguno de los factores de esta lista, en realidad su riesgo de sangrado va a ser menor al 1%, aunque lo mantengan anticoagulado por más de 3 meses. Aquellos pacientes con un riesgo moderado, es decir, tienen solo un factor de riesgo, pues bueno, un riesgo de 3.2% es en realidad bastante aceptable. Entonces, bueno, siempre que vayan a decidir dejar una terapéutica, piensen en las implicaciones o complicaciones que puede tener el paciente. Ahora, ejemplo, un paciente de alto riesgo de sangrado, ¿no? Ya le salió aquí con más de 2 puntos y eso significa que tiene un riesgo total de sangrado de 12.8% aún dentro de mis primeros 3 meses. ¿Ustedes decidirían dejarle anticoagulación si su riesgo de muerte era intermedio? Sí. Sí. Dar tratamiento para evitar que entre en una mortalidad a 30 días de entre 3 y 15%, digamos, vale la pena o le da mayor peso a los beneficios que a los riesgos, al menos para los siguientes 3 meses, porque sabemos que la tromboembolia pulmonar puede condicionar la muerte, mientras que la mayoría de los eventos de sangrado no terminan siendo letales aún con factores de riesgo. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, doctora. Por último, ustedes pudieran llegar a optar por un filtro de vena cava inferior, que sabemos que disminuye el riesgo de tromboembolia pulmonar, sobre todo cuando ya han tenido trombosis venosas profundas en forma recurrente o ya lleva el paciente más de 2 eventos. Problema de que ustedes dejen un filtro en la vena cava inferior, pues es que entonces ya dejaron algo que sí está filtrando trombos, es decir, no van a llegar a la circulación pulmonar, pero pues que también puede promover estasis venosa en las extremidades inferiores y por lo tanto les disminuye la recurrencia de tromboembolia pulmonar, sí, pero también incrementa la posibilidad de que el paciente haga una trombosis venosa profunda en los siguientes 2 años, hasta en un 87%. Por lo tanto, ¿a quiénes dejarles un filtro de vena cava inferior o referirlos para que el equipo de especialistas evalúe si lo amerita? Los pacientes que tuvieron una trombosis venosa profunda proximal o
que han estado haciendo persistencia de embolizaciones pese a encontrarse o pese a que se dio un tratamiento contra trombolisis, o bien en un paciente que de plano tienen contraindicaciones absolutas para la anticoagulación, es decir, ya tuvo un EBC hemorrágico, ya tuvimos algún evento hemorrágico que sí ponga también en riesgo la vida, bueno, no lo voy a poder dejar anticoagulado, pero ha tenido enfermedad recurrente, zúmbenle el filtro de vena cava inferior. Muy bien, tenemos varias poblaciones especiales en el contexto de tromboembolia pulmonar, de las cuales, acuérdense, embarazo estaba dentro de los factores de riesgo leves, pero que implican, sí, un incremento con respecto al de la población general. Entonces, en el contexto de embarazo, después de que ustedes confirmen el diagnóstico y que estas pacientes serían candidatas, por ejemplo, a que ustedes opten por un gammagrama, que habíamos quedado que tiene menor radiación o emisión de radiación hacia el paciente. En cuanto ustedes lo confirmaron, la anticoagulación preferida durante el embarazo es la heparina de bajo peso molecular. ¿Sí? Los antagonistas de vitamina K en todo caso se pueden utilizar con mucha precaución solo en el segundo trimestre. ¿Sí? De tal manera que no se metan en problemas a la embarazada, ni modo, si ya le dio una tromboembolia pulmonar, se va a chutar con heparina de bajo peso molecular el resto del embarazo. ¿Sí? Y lo tendrán que continuar por al menos 3 meses después de que ya nació el bebé. Serían como pues la consideración básicamente principal. Doctora, y por ejemplo, en este caso, si en los 3 meses ella ya no tuviera mejoría. ¿Qué es no tener mejoría? Sí, por ejemplo, que las manifestaciones no desaparecieran en el caso de, por ejemplo, de los predictores, que sí se podrían ir controlando con la anticoagulación. Se puede decidir extender la anticoagulación si, por ejemplo, tu embarazada tiene un síndrome antifosfolípido. Vas a tener que dejar anticoagulación prolongada por mucho más tiempo. Acuérdense que el embarazo ya fue un factor de riesgo reversible, ¿no? O sea, ya se desembarazó y ya pasaron 3 meses de que estamos en puerperio. En realidad, el factor de riesgo que presumiblemente te había metido en el problema ya se quitó. Y por lo tanto, con 3 meses es más que suficiente. Fíjense que este es un problema también frecuente en tromboembolia pulmonar. Luego la pobre gente se queda anticoagulada casi en forma indefinida. Decidir extender 3 a 6 meses o más de 6 meses implica o que ustedes tienen un factor de riesgo mayor de los que habíamos visto con un OR de más de 10, que además no va a ser modificable, que prácticamente serían ondas de hipercoagulabilidad o trombofilias como intrínsecas del sujeto, a eso sí, déjenlos anticoagulados indefinidamente. Todos los demás pacientes, si el factor era reversible y ya lo quitaron, por ejemplo, se había fracturado, pero ya le repararon y ya está el hueso sanado y el paciente está otra vez deambulando, adiós. Su factor de riesgo había sido, estuvo hospitalizado por una neumonía, inmovilizado por 7 a 10 días, bueno, pasados los 3 meses ya se le quitó la neumonía, ya no está hospitalizado, y si ya está deambulando otra vez, pueden suspender, digamos, con toda confianza. ¿Ok? Entonces, gracias. Bueno, en los pacientes que tienen cáncer activo, el tratamiento, idealmente, habíamos quedado que también los pacientes con cáncer, la preferencia es que se queden con la heparina de bajo peso molecular por el tiempo completito de 3 a 6 meses, después de lo cual ustedes podrían decidir dejarlo con un antagonista de vitamina K en forma indefinida o hasta que el oncólogo les haya dicho que este paciente ya está con curación. Y si tienen contraindicaciones para dar un antagonista de vitamina K, esos pacientes se tendrían que quedar también con heparina de bajo peso molecular. Si lo que tienen es un paciente con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, se tendrían que referir para endarterectomía
Si el paciente con tromboembolia pulmonar tiene una insuficiencia renal crónica ya con una tasa de filtración glomerular de menos de 30, tendrían que dejar heparina no fraccionada. Para los niños, eso es una situación de, pues, tremenda, porque el grupo ni siquiera emitió una recomendación en cuanto a cuál anticoagulante sería, y estas serían unidades altamente especializadas. En realidad, afortunadamente, yo no trato niños. Y, pues, bueno, serían como las condiciones generales. Muy bien, acá vienen mencionados para estos pacientes cuál sería la anticoagulación preferida. Y les comentaba yo, con motivos de comodidad, si ven, rivaroxabán está mencionado, pues, en varios de estos rubros, y tiene la ventaja de que se puede utilizar por vía oral a largo plazo. ¿Ese es el aspecto de la comodidad? Sí. Las heparinas de bajo peso molecular, habíamos quedado que todas son subcutáneas. Y entonces, si estás en tratamiento para una tromboembolia pulmonar y te vas a tener que poner una dosis cada 12 horas por vía subcutánea, pues sí, ya va siendo menos amistoso para el paciente. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Entonces, fíjense, eventualmente, ¿para qué pacientes tendría yo que dejar como anticoagulación preferida a largo plazo, fuera de este fenómeno inicial de 7 días que sí se recomienda con heparinas de bajo peso molecular? Voy a dejar con antagonistas de vitamina K a los pacientes con enfermedad renal crónica que tengan una tasa de filtración glomerular menor a 30. Se lo voy a dejar también a los pacientes, pues básicamente en forma preferida, que tengan ya antecedentes de hemorragias de tubo digestivo. ¿Por qué? Porque los antagonistas de vitamina K son relativamente fáciles de revertir. Es decir, administro vitamina K o paso plasma fresco congelado. En cambio, pues básicamente de estas moléculas nuevas o de las heparinas de bajo peso molecular, son un poco más difíciles de revertir, ¿no? Para los pacientes que han recibido tratamiento trombolítico, ustedes tendrían que dejar heparina no fraccionada en infusión continua hasta que el paciente haya pasado la ventana de acción del trombolítico y entonces ya puedan mandarlos a alguna otra forma de anticoagulación, sean heparinas de bajo peso molecular o anticoagulantes de los nuevos por vía oral. Si yo necesito poder revertir mi anticoagulación, les había comentado, eso es o heparina no fraccionada o antagonistas de vitamina K. Y habíamos quedado que en el caso del embarazo, las heparinas de bajo peso molecular son lo que se utiliza, porque todos los demás tendrían el potencial de atravesar placenta y entonces de generar problemas en las embarazadas. Como prevención, para los pacientes con alto riesgo de tromboembolia pulmonar, por los factores que habíamos visto al principio de la charla, que no tienen un alto riesgo de hemorragia, se pueden quedar con heparinas de bajo peso molecular o con rivaroxabán a largo plazo. Pacientes con alto riesgo para tromboembolia pulmonar, pero que tienen también un alto riesgo para hemorragia, posteriormente tendrían que utilizar únicamente prevención mecánica, es decir, este asunto de las medias de compresión, media o alta, según lo indique el angiólogo. Para los pacientes hospitalizados por una enfermedad médica de otra causa, entró por IBU, entró por neumonía, entró por otra enfermedad médica, recuerden que tener una enfermedad médica y que me vayan a guardar en el hospital por potencialmente más de 3 días, que voy a estar inmovilizado, eso es un riesgo de trombosis, y por lo tanto todos los pacientes en camas de medicina interna tendrían que tener al menos profilaxis antitrombótica en las áreas de medicina interna, y por supuesto, si lo que me van a hacer es una cirugía que va a generar lesión endotelial, también tendré que tener profilaxis antitrombótica como parte de las indicaciones. Entonces, bueno, les había yo comentado que hasta 2% de los pacientes van a ser
hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que los pacientes desarrollen propiamente esta enfermedad? Que hayamos tenido episodios de tromboembolia pulmonar recurrentes, que el trombo que detectamos en la angiotomografía sea muy extenso, que de entrada haya hecho durante el periodo agudo datos de disfunción del ventrículo derecho, o bien que en la angiotomografía haya datos tomográficos sugestivos de que habíamos tenido enfermedades tromboembólicas previas, es decir, los vasos ya se ven dilatados, aunque no se vean defectos de llenados actuales. ¿Qué otras enfermedades crónicas pueden incrementar el riesgo de que los pacientes presenten esta enfermedad posteriormente? Aquellos que tienen cortocircuitos ventriculares o atriales, líneas o marcapasos, sobre todo si se encuentran infectados, pacientes que tienen historia de esplenectomía, de enfermedades que generen trombofilia, como síndrome antifosfolípido, que los pacientes tengan tipos de sangre diferentes a lo positivo, hipotiroidismo, historia de cáncer, enfermedades mieloproliferativas, enfermedad inflamatoria intestinal y osteomielitis crónica. Entonces, bueno, justamente uno de los cuestiones que detectaron en el grupo desarrollador de las guías europeas fue que la guía terminaba mucho con el tratamiento agudo y después, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a suspender el anticoagulante? Este flujograma fue incluido en la última guía del 2019 y prácticamente ya, ustedes diagnosticaron su tromboembolia pulmonar aguda. Dieron el anticoagulante. Y entonces, a los 3 a 6 meses, ustedes ya tienen que citarlo para decidir. A los 3 meses, si lo voy a continuar hasta 6, o bien a los 6 meses, ¿qué voy a hacer? ¿Qué van a buscar ustedes en su consulta? Interrogar dirigidamente si el paciente tiene cualquier grado de disnea, clasificada con escala de MMRC, o bien si tenemos alguna limitación funcional al ejercicio. Si la respuesta es que no, el paciente ya les dice que él anda fresco y como si nada, y en vida prácticamente normal, ustedes tienen que evaluar si este paciente tiene factores de riesgo para hacer hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, es decir, el defecto de llenado estuvo muy grande o cualquiera de las cosas que vimos en la lista anterior. Si el paciente no tiene ninguna de estas condiciones, vámonos. El paciente puede suspender la anticoagulación y la profilaxis secundaria se tendría que dar, en todo caso, con medios mecánicos, o bien si el paciente ya está totalmente reintegrado a vida normal, ninguna otra indicación, y solo si recordarle que en caso de recurrencia de disnea o síntomas de trombosis venosa profunda, tendrá que regresar a evaluación. Muy bien, mi paciente no me reporta disnea ni limitaciones funcionales, pero sí tiene al menos un factor de riesgo para enfermedad pulmonar tromboembólica crónica. Entonces, a ese paciente tendría yo que buscarle hipertensión pulmonar. En mi seguimiento, a los 3 a 6 meses, el paciente me reporta disnea o persistencia de limitación funcional. Si la respuesta ya es que sí, lo que yo le voy a pedir es un ecocardiograma transtorácico para que me midan y me determinen cuál es la probabilidad de que este paciente tenga hipertensión pulmonar. Si en el ecocardiograma me dicen que la probabilidad de hipertensión pulmonar es baja, a este paciente hay que correr el protocolo de estudio de por qué todavía tiene disnea. Les comentaron una probabilidad intermedia de hipertensión pulmonar. A ese paciente le van a tener que pedir NT-proBNP, buscarle factores de riesgo para enfermedad tromboembólica crónica, o bien verificar si todavía tenemos
cambios en una angiotomografía. Si cualquiera de estas cosas está presente, lo siguiente que van a pedir es un gamagrama ventilación-perfusión. En el gamagrama ventilación-perfusión detectamos que hay defectos de llenado, este paciente se tiene que referir a segundo o tercer nivel de atención porque está desarrollando una enfermedad tromboembólica crónica. Si no hay defectos de llenado, tendrán que buscar diagnósticos alternativos de por qué este paciente está teniendo disnea todavía, limitación funcional, o bien qué otras formas de hipertensión pulmonar pudiera tener. Esta es nuestra última diapositiva, muchachos. Perdón por el fallo técnico que sí nos hizo perder como 10 minutos. ¿Tienen alguna duda o pregunta de tromboembolia pulmonar? Doctora, la PESI, bueno, la escala, bueno, esta de PESI es también uno de predicción clínica, así como Wells y Genova, ¿o es diferente? ¿El PESI qué les está intentando predecir? Si lo debo internar a mi paciente o no, bueno, ¿cuál debe de ser como la conducta a seguir? Sí, sí, sí. Acuérdense que el PESI lo que les está intentando predecir es probabilidad de muerte. Entonces, llega a tu consulta con alguno de los síntomas, que cuáles quedamos que eran los síntomas como que deberían de pensar de primera intención, esto pudiera ser una tromboembolia. Disnea, dolor torácico pleurítico, ¿y qué más? Síncope. Y síncope. Llega con cualquiera de esas tres cosas y ustedes de inmediato dijeron, híjole, esto pudiera ser tromboembolia. Entonces, lo que yo quiero es saber qué probabilidad tiene de tromboembolia. Y entonces, ¿qué escalas van a hacer? La W, pues. La Charlotte y Ginebra. O Ginebra. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. El paciente llegó con alguno de esos síntomas y les quedó como de alta probabilidad, pero no viene chocado. ¿Qué le van a hacer de primera intención? Dímero D. Dímero D. ¿Con alta probabilidad? Oh, angio, ¿no? Angio. ¿Me ha chocado? Si tenemos que hacerle angio. Si ha chocado, sí sería dímero D. Angiotomografía. Acuérdense que ahí más bien el paciente tiene alta probabilidad y llegó chocado de tal suerte que yo digo, híjole, este no lo voy a poder mover ni a la tomografía. El estudio que le tendría que hacer, que se puede hacer en su cama, ¿cuál es? Ecocardiograma. Un ecocardiograma. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Ya, la angiotomografía les confirma que tiene tromboembolia pulmonar. Y ahora ustedes tienen que decidir, híjole, ¿y este hombre qué le voy a hacer? ¿No? ¿Se podrá ir a su casa? No. ¿Se tendrá que hospitalizar? ¿O necesitará trombólisis? ¿No? Son esas como sus tres decisiones. Para decidir esto, ¿qué escala van a usar? PESI. ¿Sí? El PESI. ¿Sí? O sea, ustedes caerán a PESI cuando ya confirmaron que el asunto es una tromboembolia. Porque PESI les va a decir cuál es la probabilidad de muerte de este sujeto. Si su probabilidad de muerte es alta, ¿qué es lo que le van a dar de tratamiento? ¿Queda hospitalizado? ¿Trombólisis? Por supuesto, para recibir trombólisis. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Tiene un alto riesgo de clavarse porque tiene un trombo metido en la arteria pulmonar. Muy bien. El paciente, ya confirmé tromboembolia y me quedó con un PESI de riesgo intermedio de mortalidad a 30 días. Un riesgo intermedio, y a la hora que yo le busqué, disfunción del ventrículo derecho no trae y tampoco tiene datos de daño miocárdico. A ese paciente, ¿qué le voy a hacer? Monitorearlo, ¿no? Lo monitoreo y... Monitorización hospitalaria, al menos por 7 días, ¿no? Porque quedamos que ahí había otro 5% de gente
que se moría en los primeros 7 días, ¿sí? Ya hacían 7 días, no le pasó nada, y yo ya vi que la anticoagulación pegó, lo puedo dar de alta después, ¿ok? Pero ya me lo quedé para monitoreo estos 10 que son de mayor riesgo de que pudiera complicarse. Tengo mi tromboembolia pulmonar confirmada, pero el paciente tiene bajo riesgo de muerte, ¿qué le van a hacer? Tratamiento ambulatorio. Tratamiento ambulatorio. ¿Tratamiento ambulatorio con qué? Heparinas. ¿Cuáles? De baja densidad. De bajo peso, molecular. Heparina de bajo peso molecular. Para anticoagulación inicial los primeros 7 días. Si lo que voy a hacer es un puente con un antagonista de vitamina K, son 7 días de bajo peso molecular, mientras ya le estoy empezando a dar el antagonista de vitamina K, ¿sí? Si lo que yo sí quiero es, híjole, yo no me quiero complicar, mejor una sola receta. ¿Su otra opción? Rivaroxam. Es rivaroxaban. 15 miligramos cada 12 horas, las primeras 3 semanas, posteriormente 20 miligramos cada 24 horas por 3 meses. Y en máximo 3 meses, aquí nos vemos. ¿Sí? Para seguimiento. Señor, por cierto, a todo mundo que den de alta, le tienen que dar datos de alarma. ¿Cuáles serían los datos de alarma en tromboembolia pulmonar? De, híjole, ya lo había yo mandado a su casa, pero regrese, sí. ¿Disnea? ¿Dolor de la disnea? Si hay progresión de la disnea. ¿Y qué otro quedamos que es en realidad un síntoma de bajo gasto y que ameritaría véngase? Síncope. ¿Sí? Y pudieran recomendarle que se monitorice presión arterial en casa, ¿no? Actualmente los monitores están relativamente baratos, 500 y cacho, y pican todo un botón y se la pueden tomar un par de veces al día, ¿no? Porque también si estuvieran misteriosamente hipotensos, tendrían que regresar al hospital, ¿sí? Entonces tendríamos que decirle al paciente que también debería estar monitoreando su presión arterial. Idealmente sí, una vez al día. Porque si bien el riesgo es bajo, no es cero. ¿Ok? Y entonces, pues no quieren que una nota firmada suya de se fue de alta con doctor fulanito y luego le pasó algo grave al paciente, pues se asume que no se le dieron las indicaciones como de mayor seguridad para el paciente. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan? No. Muchachos, pues muchas gracias. Me tomé todas 2 horas por el fallo técnico. Pero bueno, gracias por conectarse, alcanzaron a estar todos al final de la clase y pues nos vemos, a ver, espérenme, ¿qué día me toca la siguiente?